porque hemos intentado que pudierais entrar todos, pero no ha sido posible. Los responsables del Palacio nos dicen que por razones de aforo es imposible que pase ninguna persona más. Yo quiero pediros disculpas, pero sobre todo quiero daros las gracias por venir hasta aquí. Quiero deciros que es muy importante lo que estáis haciendo, incluso todas las personas que no habéis podido entrar, hemos vuelto a hacer una demostración de fuerza en esta tierra en la que algunos, incluso el presidente de la Junta de Galicia, nos dice que no tenemos sitio, donde esos antiespañoles que están gritando ahí, con el permiso de la delegación del gobierno, a todos los que estéis aquí, quiero agradecer también a la policía que nos está protegiendo en todos los actos, pero queremos denunciar que de manera sistemática en toda España está ocurriendo esto. Y ni la Junta Electoral ni la delegación del gobierno están haciendo lo necesario para que estas jornadas preelectorales y la campaña electoral, igual que nos ocurrió en abril, se desarrolle con normalidad. Está claro que algunos tienen interés en que frente de los actos de Vox haya siempre extremistas, fanáticos y antiespañoles como los que hoy están aquí a unos metros, tratando de atemorizar a la gente que viene a los actos de Vox. Yo tengo la satisfacción y el orgullo de comprobar que a vosotros no logran atemorizaros. Que sigáis en la misma línea, necesitamos, somos muchos, Vox ha llegado para quedarse, pero necesitamos más gente, necesitamos que os impliquéis más, que seáis valientes, que perdáis el miedo a la gente que intenta hacernos pensar como ellos quieren y hacernos funcionar como ellos quieren. Así como digo lo que queremos, también puedo permitírseme solamente un no queremos. No queremos ser otra Cataluña. No queremos ser. No lo queremos y no lo vamos a consentir porque estamos todavía a tiempo. Pero ojito, que ahí en la calle, yo los he visto, también tenemos nuestros CDRs. Y he visto el odio en sus ojos. Y he visto su afán de hacer daño, como hicieron daño a nuestros policías hace una semana. Ellos fueron a cumplir fielmente con su cometido, con honor y con profesionalidad. Y todavía nos falta gente por venir. No vinieron todos, no vinieron todos por desgracia. Pero claro, eso no es noticia, no es noticia el tener allí, Iván. Porque claro, cuando vinieron el otro día, cuando fuimos allí un centenar de personas a hacerles un homenaje, el lunes, creo que fue, allí estaba la madre de Iván. Y estaba sola. Allí no había nadie, allí no había nadie diciéndole, yo también soy Juana. ¿Dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Yo en Galicia estoy en mi casa, estoy en mi patria chica.
estoy en la tierra de mi madre y estoy en la tierra de mis abuelos. Estoy en tierra española y yo para venir a Galicia no tengo que pedir permiso ni a Núñez Feijóo, que dice que aquí Vox no cabe, ni a los violentos que estaban. No quiero dejar pasar la ocasión para denunciar lo que está pasando fuera en estos momentos. El Cuerpo Nacional de Policía y sus hombres y mujeres están en estos momentos cargando para disolver a los individuos que están ahí fuera intentando impedir nuestras libertades y que ejerzamos nuestra derecha. Que esos leales funcionarios públicos cumplan con su obligación, nos defiendan ante quienes ya están lanzando piedras y se han presentado aquí encapuchados. Ahora bien, del mismo modo que agradecemos solemnemente a esos policías que nos estén defendiendo, reprochamos de una manera enérgica a la delegación del gobierno y a la Junta Electoral Provincial, a los que hemos advertido esta mañana lo que iba a ocurrir, porque da igual qué lugar de España visitemos, siempre hay un grupo de fanáticos, de extremistas y de antiespañoles protestando por nuestra presencia y tratando de atemorizar en balde siempre a las personas que acuden a los actos de Vox. Pero sobre todo, queriendo dibujar una escena a la medida del presidente del gobierno. Porque los que hoy están aquí no son más que la partida de la capucha y de la porra de Pedro Sánchez. Y lo digo con toda claridad. Y os han dicho que no tenéis representación de Vox en Galicia. Y lo ha dicho muy bien Antonio Gudiño. Claro que tenéis representación. ¿Ha habido un solo momento durante estos meses desde abril que cuando nos escuchabais en el Congreso pensabais que no había un diputado de Vox representando a los gallegos de Vox? Había 24 diputados representándoos todos los días en toda España, también en esas provincias donde no conseguimos obtener el diputado y en las que no tiramos la toalla porque nosotros ofrecemos nuestro mensaje. Como es mejor que no se atreve a presentarlo en toda España, porque en realidad solo es una muletilla del Partido Socialista, no un partido, pero nosotros somos otra cosa, somos una alternativa patriótica que ofrece la papeleta de Vox a todos los españoles en todos los rincones de nuestra patria y vamos a seguir siéndolo, porque no somos la muleta de ningún partido político, somos una alternativa política completamente nueva, independiente y que es la única que discrepa del consenso propio. Y en Cataluña han vivido, muy especialmente las personas que están allí, pero hemos vivido todos los españoles, una semana trágica. Hemos dormido peor, hemos estado inquietos, hemos estado y habéis estado menos pendientes de vuestras cosas, de vuestros trabajos, porque a todos nos preocupa de una manera extraordinaria lo que pasa allí. Una semana de verdadera incertidumbre donde veíamos a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional y también a esos Mossos de Escuadra leales a la Constitución, sufriendo porque no se les permitía defenderse de quienes actuaban directamente con prácticas terroristas. No se les permitía utilizar medios antidisturbios y se les obligaba al combate cuerpo a cuerpo. Y había 800 guardias civiles, de los mejor preparados para este tipo de circunstancias, a los que se les impidió actuar. Y estuvieron sin ser activados en Cataluña esperando. Sabéis perfectamente cuándo les activaron. Una semana después, con los incidentes a punto de terminar, con el terrorismo ya prácticamente atenuado, apareció Pedro Sánchez, en plan fantasmagórico, disfrazado de James Bond, con una seguridad napoleónica, y activaron a los guardias civiles a los que no habían permitido defender a sus compañeros de la policía. En un acto absolutamente... No sé si sabéis que jornadas electorales, desde que el Congreso se disuelve y se convocan unas elecciones, el gobierno no puede ni siquiera inaugurar una autopista. No puede hacer ningún acto de naturaleza electoral. Pues bien, la Junta Electoral
le ha dicho a Vox, y el Tribunal Supremo le ha dicho a Vox, además condenándonos en costas, que esto no tenía ninguna naturaleza electoral. No. Por eso han montado un show televisivo similar a la peor telebasura y han retransmitido lo que han denominado exhumación y es una burda profanación para todos los españoles. Por eso el 71% de los españoles, en una encuesta publicada ayer, cree que esto tiene intenciones electorales. Incluso ese 71% se ha sumado, miren qué casualidad, Pablo Iglesias. Por supuesto que tenía una intención electoral. Pues bien, las instituciones democráticas, las instituciones del Estado, le han permitido todo a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Y luego diré por qué. Pero lo que ha ocurrido no es responsabilidad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, o de José Luis Rodríguez Zapatero, que de nuevo se paseaba por los televisores como pavo. Es responsabilidad del Partido Popular y de Mariano Rajoy, que han permitido que la ley de memoria histórica se siga. Que no os mareen con que si Vox no es útil, con que si Vox va a ser suficiente para pactar con el PP y con Ciudadanos. Ya ha dicho el Partido Popular dos cosas. Una, que está dispuesto a un pacto con el Partido Socialista después del 10 de noviembre. Otra, que Ciudadanos es un partido de izquierdas, en lo cual estamos de acuerdo, pero que es su socio preferente. Está bien que lo aclare. Ya ha dicho Ciudadanos, con toda claridad, que tiene que haber algún tipo de acuerdo después del 10 de noviembre entre el Partido Socialista y el Partido Popular y ellos. Incluso ha dicho Pedro Sánchez que ofrece pactos de Estado al Partido Popular y a Ciudadanos. Y hemos visto de rodillas a Pablo Iglesias implorando el pacto con el Partido Socialista. Y a lo mejor montando un partidito de chiste que no es capaz de presentar en media España y que no debería llamarse Más País, sino Más PSOE. Porque lo ha hecho al servicio de Pedro Sánchez. Pues bien, somos hoy los únicos que podemos decir a los españoles que no estamos al servicio ni de Pedro Sánchez ni del Partido Socialista y que no participaremos de ninguna manera en ninguna acción que por acción o por omisión, con el voto a favor o con la abstención, facilite en España un gobierno con la dirección o con la participación del Partido Socialista. ¡Adelante, españoles, provincia, sin miedo a nada ni a nadie! ¡Viva España!